alumnos, ¿cómo están? En esta ocasión estamos iniciando nuestra clase de este tu programa, tu escuela en casa, Ñembucú, un emprendimiento de la Dirección de Educación del Departamento Ñembucú. Y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando, retroalimentando la clase de lengua castellana con el tema Enunciados según la actitud del hablante, quien le saluda el profe Alcis Pavón. Bien, entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Tenemos la capacidad que dice produce distintos tipos de enunciados según la intencionalidad comunicativa, ya sean enunciativos, interrogativos, dubitativos, desiderativos, imperativos. Nuestra unidad temática, expresión escrita. Y el tema, como ya les había anunciado, enunciados según la actitud del hablante, clasificación, redacción. Bien, antes de iniciar, entonces tenemos acá un diálogo. Vamos a analizar juntos lo que dice este pequeño diálogo. Dice el primer globo que tenemos: qué ganas de volver al cole, nos dice ahí José. En el siguiente diálogo nos habla Bea y nos dice: ojalá pronto termine la cuarentena. Miguel, por su parte, dice: tanto quieren volver al cole. Y sin embargo, Ana expresa: no pienso arriesgarme para nada. Tenemos cuatro tipos de oraciones acá. Vamos a ir analizando cada una de ellas. En la primera, entonces, José expresa un deseo. ¿Qué ganas de volver al cole?, dice. En la segunda oración, Bea dice: ojalá pronto termine la cuarentena. Desea también que termine pronto la cuarentena. En la tercera oración, Miguel hace una pregunta, hace una interrogante. ¿Tanto quieren volver al cole?, les pregunta a sus compañeros. Y por su parte, Ana dice: no pienso arriesgarme para nada. Está expresando una negación. Vamos a ver a continuación cómo se clasifican estos enunciados. Lo primero, tenemos una información que dice: la intención comunicativa del emisor. Siempre que las personas utilicen el idioma para comunicarse, lo hacen con una determinada intención y manifiestan una actitud. Esta actitud se expresa en la entonación, en el uso de ciertas formas verbales o en el orden de las palabras. No se expresa del mismo modo una actitud de sorpresa o alegría que un deseo. Lo que nos dice es que cuando el hablante quiere expresar, un enunciado quiere expresar lo que está diciendo, queriendo transmitir, entonces lo hace de acuerdo al estado, de acuerdo a la actitud que tiene. Como nos dice el ejemplo, no es lo mismo que yo pregunte algo cuando estoy emitiendo o estoy dando un enunciado de un deseo o pidiendo algo. Bien, la intención comunicativa permite clasificar los enunciados en 1. Enunciativos, que pueden ser afirmativos o negativos; desiderativos, dubitativos, imperativos o exhortativos; y por último, interrogativos. Para que podamos entender mejor, vamos a estar mirando entonces algunos ejemplos. Tenemos ahí tipos de enunciados. Primeramente habíamos dicho los enunciativos, que pueden ser afirmativos o negativos. ¿Cuál es la intención de este tipo de enunciado? Comunicar algo. En el caso de los afirmativos, cuando afirma algo, cuando está diciendo. Ejemplo, tenemos: te daré la pequeña alfombra. Está afirmando que le dará una pequeña alfombra. En el caso de los negativos, comunica una negación, niega. Entonces, tenemos el ejemplo: no te daré la alfombra. Hace una negación, expresa una negación. Después tenemos los desiderativos. ¿Cuál es la intención del hablante? Expresar un deseo, anhelo del hablante. Ejemplos: quiero ir de vacaciones. Desearía que conozcas a mi hija. Expresa un deseo. Entonces,
La siguiente clasificación están los enunciados dubitativos. ¿Cuál es la intención del hablante? Manifestar una duda. Ejemplos. Tal vez pueda conseguirte una entrada para el festival. Expresa una posibilidad. No afirma nada. No está diciendo si sí ni no, sino que puede ser. Expresa una duda. La siguiente clasificación, imperativos o exhortativos. ¿Cuál es la intención del hablante? Expresar una orden o pedido, un mandato. Tenemos dos ejemplos. Dame todo lo que tengas, consígueme un corral. Entonces son los ejemplos de los tipos de enunciado, el tipo de enunciado exhortativo o imperativo. Entonces expresa una orden, un ruego, un mandato. Y la siguiente clasificación, los interrogativos. Y nos dice que la intención del hablante es formular una pregunta que puede ser en forma directa cuando utiliza los signos de interrogación, o indirecta cuando no utilizan los signos, pero que utilizan algunos pronombres interrogativos. Y vemos ahí en los ejemplos. Cuando utilizan los signos, vemos, dice, ¿cuáles son tus necesidades? Y están los signos al inicio y al final. Y cuando no utiliza los signos, pero también es un enunciado interrogativo, utiliza las palabras interrogativas. Dice, por ejemplo, dime cuáles son tus necesidades. Entonces utiliza cuáles. No utiliza los signos, pero utiliza esas palabras interrogativas. Y entonces es también un enunciado interrogativo. Bien, tenemos un ejercicio y nos dice este ejercicio. Clasifica los siguientes enunciados según su intención comunicativa, según lo que quiere expresar. Tenemos la primera oración y dice, dame una alfombra pequeña. ¿A qué corresponde? A un enunciado imperativo. La siguiente oración dice, he visitado a varias personas. Está enunciando afirmativamente. Por lo tanto, entonces es un enunciativo afirmativo. En la letra C dice, tal vez el carpintero me ayude. Es un enunciado dubitativo, porque está expresando una duda. Tal vez, dice. Muchas veces por las palabras nosotros ya vamos a identificar a qué tipo de enunciado corresponde. La letra D, ¿tienes un corral para guardar cabras? Por los signos también ya estamos identificando a qué corresponde. Y es un enunciado interrogativo. La letra E, te deseo buena suerte en tu búsqueda, amigo. Cuando dice la palabra te deseo, también ya identificamos a qué tipo de enunciado corresponde. Entonces es un enunciado desiderativo, porque expresa deseo. Y por último, la letra F dice, no tengo ningún interés en cuadros grandes. No tengo, es un enunciado negativo, porque está expresando una negación. Bien, de esta forma entonces estuvimos conociendo los enunciados según la actitud del hablante. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes esta clase de retroalimentación de lengua castellana. Y quiero despedirme, sin antes despedirme, quiero recordarles que la importancia de lavarnos las manos, de cuidarnos entre todos, y si es que vamos a salir de casa, solamente si tenemos la necesidad de salir de casa, entonces usar tapabocas. Nos encontramos en la siguiente clase. Hasta luego. Bienvenidos de vuelta al programa Tu Escuela en Casa, un programa propiciado por la Dirección General, Dirección Departamental de Educación, ¿verdad? Sí, perdón. Muy buenos días, bienvenidos de vuelta. Este es tu programa Tu Escuela en Casa, un programa propiciado por la Dirección Departamental de Educación. Hoy vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir reforzando nuestro aprendizaje. Yo soy el profesor Víctor Ríos Vázquez.
desarrollar un contenido en séptimo grado. Ángulos, un contenido que ya manejamos, que ya lo venimos desarrollando desde la escuela. De todas maneras, vamos a seguir ampliando nuestro conocimiento. Muy bien, todos sabemos lo que es un ángulo. Un ángulo es una abertura que se forma por la unión de dos semirrectas. Esto es un ejemplo de ángulo. A esto, el origen común lo llamamos vértice. En este caso, el vértice está representado por la letra O. Y la primera semirrecta representamos por la letra, las letras OA o B. Muy bien, ¿cómo se representa un ángulo? Podemos representar de varias formas. Por ejemplo, podemos decir, oh, no, se me trabó. No sé qué me pasa. Usted, mire, cójase. Tranquilo. Ahí te escucharé. Podemos. Vamos a empezar de nuevo. Bueno. Yo creo que sí. Ahí, cuando quieras. Bueno. Muy buenos días, bienvenidos de vuelta. Este es tu programa, Tu Escuela en Casa, un programa propiciado por la Dirección Departamental de Educación. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir afianzando nuestro aprendizaje. Yo soy el profesor Víctor Ríos Vázquez, profesor de matemática. Vamos a desarrollar un contenido que ya conocemos, ángulos. Ángulos, concepto, clasificación, trazado, medición, bisectriz. Es un contenido que ya hemos dado en la escuela. Muy bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada por la unión de dos semirrectas, pero que tiene el mismo origen. A ese origen lo llamamos vértice. Esto representa un ángulo. A este origen, en este caso está representado por el punto O, lo llamamos vértice. Esta abertura que se forma a esto lo llamamos ángulo. ¿Cómo se representa? ¿Cómo podemos expresar un ángulo? De varias formas. Por ejemplo, podemos decir el ángulo, este es el símbolo de ángulo. Podemos decir el ángulo A o B. También podemos expresar de otra forma el ángulo B o A, o simplemente indicando el punto, la letra del vértice, es decir, ángulo O. Muy bien, vamos a clasificar los ángulos. ¿Cómo se clasifica o qué se tiene en cuenta para clasificar un ángulo? Para clasificar un ángulo tenemos en cuenta la abertura de los ángulos, la abertura en grado. ¿Cómo se expresa la medida de un ángulo en grados sexagesimales? Para poder entender mejor, acá tenemos la circunferencia. Sabemos que la circunferencia está dividida en 360 partecitas iguales. Por ejemplo, una de las tantas partecitas, ¿verdad? A cada una de esas partecitas lo llamamos grados. Son grados sexagesimales, porque están también la palabra grado que utilizamos para representar o para expresar una temperatura. En ese caso sería grados centígrados, pero para indicar la medida de un ángulo utilizamos los grados sexagesimales, de tal manera que si la circunferencia dividimos en cuatro partes iguales, obtenemos que en cada parte tenemos cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro ángulos de 90 grados. Muy bien. Entonces, volviendo a la clasificación, ¿cómo vamos a clasificar los ángulos? Un ángulo que mide 90 grados, como en este caso un ángulo recto. Por ejemplo, hay muchos objetos, muchas cosas en la vida cotidiana que, en donde utilizamos los ángulos rectos. Por ejemplo, una pared con el piso siempre forman un ángulo recto de 90 grados. Entonces, un ángulo decimos que es un ángulo recto cuando mide 90 grados. Ahora, cuando la abertura, como en este caso, es menor que un ángulo recto, lo llamamos ángulo agudo. Ángulo agudo menos de 90 grados. Muy bien, cuando la abertura de un ángulo es mayor que un ángulo recto, fíjense acá, ¿verdad? Mayor de 90 grados, lo llamamos ángulo obtuso. Obtuso mayor de 90 grados. Y cuando un ángulo mide 180 grados, es decir, acá hay dos ángulos rectos, decimos que es un ángulo llano, de ahí viene la palabra llanura. Medición de un ángulo. ¿Cómo procedemos a la medición de un ángulo? Para eso es necesario contar con un aparato o con un instrumento llamado semicírculo o transportador. Muy bien, ¿cómo utilizamos esto? Es muy importante. Primeramente, como ejemplo, vamos a medir este ángulo. A simple vista es un ángulo agudo, ¿verdad? Porque su abertura es menor que 90 grados. Muy bien,
es muy importante. Todos los semicírculos siempre nos indica el punto medio. Ese punto medio vamos a ubicar en el vértice y vamos a hacer coincidir con el punto cero. Entonces, empezamos a contar. 0, 10, 20, 30, 40 y acá tenemos 5 grados entre 40 y 50 exactamente por la mitad. Es decir, que este ángulo mide 45 grados sexagesimales. No olvidemos eso. Muy bien, acá tenemos un ejemplo a simple vista, un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque su abertura es mayor que 90 grados. ¿Cómo vamos a sumar? Muy bien, no nos olvidemos. El punto medio del semicírculo ubicamos en el vértice y hacemos coincidir uno de los lados con el punto 0. Y empezamos a contar. 0, 10, 20, vamos, ahí como nos indica, 90, 100, 120, 130. Es decir, este ángulo tiene una abertura de 130 grados sexagesimales. Muy bien, trazado de un ángulo. Como en este caso, a modo de ejemplo, vamos a trazar un ángulo que mida exactamente 85 grados. Para eso es necesario contar con una regla y con un semicírculo. Muy bien, vamos a trazar una semirrecta cualquiera. Entonces, indicamos acá el vértice. Y vamos a utilizar el semicírculo para saber dónde vamos a trazar la otra semirrecta. Vamos a ubicar el punto medio exactamente en el vértice. Acuérdense, queremos trazar un ángulo que mida 85 grados y hacemos coincidir con el punto 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 5 grados. Es decir, la semirrecta tiene que pasar por ese punto a partir del origen. Es decir, este ángulo mide 85 grados, no importa la posición hacia dónde se abre. Muy bien, a modo de ejemplo, otro ejemplo, un ángulo que mida 100 grados. Trazamos una primera semirrecta. Indicamos el punto del origen. Utilizamos el semicírculo y empezamos, ubicamos, no nos olvidemos, ¿dónde ubicamos el punto medio? En el origen. Y hacemos coincidir con el punto cero. Entonces, empezamos a contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Es decir, nuestra semirrecta tiene que pasar por este punto, partiendo del vértice. Entonces, este ángulo mide 100 grados centígrados. Bien, bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es la semirrecta que, partiendo del origen, lo divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo, si este ángulo midiera 40 grados y si trazamos la bisectriz, cada ángulo tiene que medir exactamente 20 grados. ¿Cuál es la forma más precisa utilizando el compás? Vamos a observar bien el procedimiento. Bien, vamos a ubicar la punta del compás en el vértice del ángulo. Vamos a abrir un poco más de la mitad de cada semirrecta y, reitero, ubicamos la punta del compás en el vértice sin que se mueva. Hacemos una pequeña curva y un pequeño arco. Perfecto. Con la misma abertura, sin que esto se haya movido, ubicamos la punta del compás ahí donde hemos marcado. Y trazamos un arco. Hacemos lo mismo con el otro lado. Perfecto. Muy bien. Indico el punto en el cual se han cruzado y hago coincidir
con el origen, con el vértice del ángulo. Esta semirrecta, a esto lo llamamos bisectriz de un ángulo. ¿Qué hizo? El ángulo se ha dividido en dos ángulos iguales. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido. Vamos a seguir cuidándonos. No se olviden, es muy importante el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel. Muchas gracias de vuelta y hasta un próximo encuentro. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos alumnos del séptimo grado a este programa Tu Escuela en Casa, Ñembucú. En esta ocasión les saluda el profe Alcis Pavón. Ja, Ñembo de Puco, Ara, Peguá, Jina, Ja, Ñembo de Puranatú, Oñe de Cuata, Guaraní, expresión oral. Catu Purana, Jei, Ba, Epa, Gemiapó, Ja, E, Ja, Joga, Guacuera, Opa, Babi. Boe puna, jaina, jehai pu. Ne, ya huere cojina pete y moñera mukumi. A moñeta vasejina co apes a pepe moñeta veipenderoga huide. Va esa pajera jina coña ne moñera, Lolita. Ya esa tina maba pa Lolita. Jamba epa oñe mombe u y su huija yepa. Hei peisa co moñera, Lolita. Lolita jae. Mita cuña, catupurú o huerecova, pacoin aru. Oiko taba guarambarepe y su, y tuba ja poapuites en huecuera, shuwimi shibebane. Lolita su ja y tuba oñemitu, copue ipe o paishawa, cabocuera, hiupuna, ja catupei o huerajao jepume e, ñemu jawa su abasto, taba paraguaupe. Upe allá, Lolita oputa jogape oñangareko mitanguera y pejingüecue michibebareje oyojeyao omongaruru guazú upe ja curecuérape koanga cuarentenape oyapo jembiapo boejao pegua imboejara oguerucaba chupe y tuba humburu rupide. Abeyo y putumbo y pejengue cuera peo ya pojangua jembia po boejao pegua. O hubo ve y su jaituba o ya pojicuete imbiku ja o carulloa oñondive. Upei o jecha y su ndive tele. Caru bebo omba apomille y jicueco hueipe. Pujare catu voy pona oñen omba y catu jangua y ya opuaco envolve omba apojangua. Peisha o jasa aracuera Lolita ha jogado acuera. Guana. Omba apó, oño putinó, oyo aljú, jicuey, ja. Yepedero, onda ja ejeta o huerecova pirapire. O jasa poná acerté, o pavabé, joga mime, taba, guarambare. Co moñera, o jaí, jina, boejara luz duarte. Ne. Oye, ella debe jina Lolita, oye, lleva. Maba página Lolita, ja, es petemita cuñasca tu purú o huerecova, pacoin aruje. Me la pende ya ve, guajina comita cuña, lleva. Ja, je, ya veí, oigo ja, taba, guarambare. Maba andipa oigo, oigo y pejengo y cuerandi. Ja, jicuey, omba pojina, oye, mi tu, jicuey, ja, pe oye, mi tuba, o huera ja. Jina o jepume e ñemuja guazú abasto que estaba para guadu en vaya página upeba mercado de abasto ne ya huele cojina porandu fuera moñe era de gua hei embojo baico a porandu hei pete hija moopa oiko Lolita ha jogado guacue ya se llama mi yeguita jina moñe era mi ja. Upepe jeñande de oiko taba guarambarete y su y tuba ja poapu y pejenguecuera shugui michi bebandi. Upeche no Lolita oiko taba guarambarete y pejenguecuera. Ambue poranduca tu jeñina yande de mba epe pa omba po Lolita suja y tuba. Ya emma curi mba epe pa jepa.
Omba apoji kwei lolita su haituba oñenitu kokwe ipehe opaisha waka awo kwera hi upuna umiba ina oñotiu kwe charo hi kwei lolita su haituba ambue por anduba mba eje iñandebe ba epa lolita rembia popu jareve ba epa jae oya po ituba haisu ojo allá ojepume ejina umi ñemitingue Hey, Lolita oputa jogape oñangareko mitanguera y pejenguekue mishi bebari. Oyo hey abo, omongarure guazú, upe, ja kure cuerape. Ko anga ko cuarentena pejei, oya po jembia po, boe jao pegua. Pecha no mina umimba e oya po, Lolita, pujarebekue y tu baja isu. Ojo, ya ve, hina, o jepume e umi, hiupuna, o ñemituba e pues. Ambu e por anduje iñandebe, ba epa oyapo carubo ve, ba e oyapo hina, lolita je iñandebe guri, o caruparire hi pues, y suja y tu acuerdo. Carubebo, omba apumille e hi pues, coque ipe je, omba apogueterille e hi pues, ya no. Carurire, eco pues ibe. Hambu e por andu, heille guñan de vejina. Ma ere oñeno boi lolita ha jogado acuera fujare pues. Ba ere pemene oñeno hina boi hique. Ha heillan de ve fujare catu boi pona oñeno mba. Y catu hanguaisa opu a. Ko emo ve omba apo hangwa upeare una cuesta no oñe no boi hi kwai lolita hai pe hengwe kwai ambu e porandu ba pa he ina yandebe porandu i pajaba o ale pa comita cuña peisa he core ba ere pare halmene se ha emene o hajina he ingo pe moñera o pa cuevo y ya debe hikwe oiko hanye putungo ape oyo aju hikwe ye pero da jetai y vida pide haka tu oyo haju hikwe hanyo putungo mba oyo nive lolita suja tua ojo allá o nye muhina o jepume e umimba e o nye mituba kwe ha e o puta joga pe oñangareko y pejengue cuera mi si bebare haka tu abeí oya po gemia po boe jao pewa hi apsebe hina ñande upeisa abeí lolita isa ya ella ya po bana ñande ñande rembia po jayepa ne hako apebe hina ñande boe puko aragua hi apsebe peime ponan baite penderogape janike pendere sarai peye po jeban aja ujabonege ani hanwa pe mumbasu i ueru vagina mba asu wa u mba asu wa su hai bona ani angañan de o uñan de recobe ayer ne ya yo topa ye pebe